La verdad es que estoy bastante desconectada del tema y pongo en entredicho que esas encuestas sean totalmente objetivas, pero no sé. Como estoy en un periodo de duda de todo sistema, pues esa es la opinión que os puedo dar. No me deis influenciar, no confío demasiado en los resultados. Sí, los resultados no dan, ¿no? Bueno, pero es que eso casi sucede siempre. Yo creo que minten un poquillo. Sí, un 50%. Ainda estou así en dúdas. As enquisas son, en gran medida están basadas en aspectos pseudocientíficos, en opinión da xente que pode variar, cambiar ou mentir, co cual, aunque ya hai que dar unha valoración a tendencia, non o dato final, porque seguramente non será ese. Hai de todo, pero bueno, a media 5 minutos, 7 minutos suele ser. Algunas están bastante bien trabajadas para el fin que tienen y otras pues, parecen un poco más que no entiendes muy bien o por qué. Pues la verdad es que no les hago demasiado caso. Me parece que se puede dudar muchísimo de las manos. Si miramos hacia Andalucía, bueno, la mayoría de los casos engañanse bastante. Yo no suelo hacerle mucho caso a las encuestas, ¿no? Pero creo que los criterios de todo el mundo son bastante claros. Yo creo que la gente, por un lado, nunca se define y también depende en qué partes del territorio español, ¿no? Y por otro lado hay gente que a lo mejor a última hora hay algún elemento que le hace cambiar por completo, porque precisamente es en ese debate, porque bueno, en las casas, en el trabajo, todo el mundo se plantea debate, discute, ¿no? Intercambia ideas y hay mucha gente que a última hora pega ese giro, ¿no? Acaban siendo, bueno, las elecciones sale el que no sale en las encuestas, o nunca son reales realmente.